A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta: ¿quién es el anticristo? Anticristo quiere decir contrario a Cristo. Todo lo que está pasando en el mundo es el producto de dos cosas: el temor y el ego. Si el mundo humano supiera esto, ya estuviéramos viviendo en un estado de luz y vida. Lo contrario de vivir en el temor y el ego es vivir en el amor y en el espíritu. El anticristo constituye un grupo de anticristos que representan el 1% de la humanidad, más un 3% de títeres moldeados para el servicio en contra de la humanidad, quienes a la vez comprometen a un grupo de líderes nacionales en asuntos perversos para luego chantajearlos en contra de su pueblo. El resto somos nosotros, a quienes por medio de una ingeniería social nos lavan el cerebro, a tenerlo en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, donde quiera que estemos, en los medios de comunicación, y nos dividen unos contra los otros, creando prejuicios y un sistema de inestabilidad para todo el planeta, porque progresiva y sistemáticamente se lo hemos permitido, y ya desafortunadamente existe una mayoría dormida que no se da cuenta. Eso es evidente que hemos llegado al fin de una era, donde el mal ha llegado ya a la cúspide y donde nosotros tenemos ya que acabar de tomar una decisión definitiva de nuestro destino. Jesús dijo en el documento 181:1-4: el Padre me ha enviado a este mundo, pero solo unos pocos de vosotros habéis elegido recibirme plenamente. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Pero no todos los hombres escogerán recibir a este nuevo instructor como guía y consejero del alma. Pero todos los que lo reciban serán iluminados, purificados y confortados. Y este espíritu de la verdad se transformará en ellos en una fuente de agua viva que brotará hasta en la vida eterna. En otras palabras, aquel que se vuelve un voluntario en la búsqueda de Dios podrá ver la verdad y al verla tendrá la capacidad de saber discernir al anticristo donde quiera que éste trate o intente infiltrarse. El anticristo está descrito en la Biblia como todo aquello que se opone a la voluntad del Padre. El hecho de que Juan, el apóstol Juan, lo haya visto en, como lo dice el libro de Apocalipsis, con simbologías, no significa que sea un personaje en específico. Puede ser un conjunto de cosas o un conjunto de seres o ambas cosas operando en un sistema. Cuando conocemos a Dios de verdad, no intelectualmente, sino dentro de nuestra alma, mente, corazón, y nos damos cuenta de que tal pureza, tal amor, tal misericordia, tal belleza, tal bondad indescriptible, no conoce absolutamente nada de la maldad de los hombres. La maldad es creación nuestra, no de Dios. Por eso no la reconoce. El Apocalipsis fue revelado a Juan a través de sueños. Sueños profundos, sueños trascendidos y mostraciones del más allá. Pero estos no son literales, son simbólicos y tampoco tratan de un tiempo específico ni de un mismo espacio. Sí, hay cosas de aquí de la tierra y hay cosas de allá de los cielos. Por otro lado, existe una hermandad invisible que sabe manejar las energías cósmicas planetarias para modificar las profecías. Y además, estos hijos de Dios reconocen que el universo es cordial con ellos, así como si es necesario también entregar la vida. Pero existe una lucha energética, hay una batalla espiritual. Existe una lucha energética entre aquellos que insisten en que se cumpla la profecía y la hermandad invisible que lucha para modificarla. Hay batalla entre dos líneas de tiempo. Es una batalla entre dos líneas de tiempo completamente opuestas. Y a esa tenemos que sumarle otras líneas de tiempo de las cavilaciones del sionismo. Siento decirle que hay dos fuerzas malignas, una pasiva y una activa. Contra estas dos fuerzas es que lucha la hermandad invisible de los hijos de Dios, que constituyen la alianza de la fuerza positiva y cósmica de este planeta. Y digo lo siento porque sé que esa fuerza maligna activa es poderosa y muchos creen en ella y la defienden. La pasiva es el grupo de dormidos que no hace nada y deberían estar alerta a lo que pasa en el mundo y oponerse, pero bueno, no hacen nada. La activa se trata del cristianismo.
Ellos creen estar correctos porque consideran que están cumpliendo con la Biblia, la cual consideran la palabra de Dios. Y yo los comprendo porque yo fui por unos años evangélica, trabajé en una iglesia evangélica y aunque creí que fuera la palabra de Dios, por lo menos sí tuve esa chispa que nunca me entró en la mente el genocidio bíblico y el machismo de Pablo. De manera que fui muy selectiva con la Biblia y creo que todo el que razona y busca del Espíritu con sinceridad le pasa lo mismo. Pero cuando llevas la religión al extremo y a la seguridad de que la Biblia es la voluntad de Dios, eres un fanático cristiano que se atreve a asegurar que la salvación viene de los judíos, cuando la salvación viene de hacer la voluntad del Padre por medio de la guía del Espíritu. Se atreve a decir que el pueblo judío es el pueblo favorito de Dios por encima del resto de los pueblos, cuando Dios nos creó a todos iguales, con la misma naturaleza y destino y nunca hace acepción de persona. Se atreven a maldecir a todo hombre y mujer, incluso nación, que no esté de acuerdo con el genocidio israelita sionista. El cristianismo es pro-sionista, porque creen que Palestina es la tierra prometida por Dios a Israel. Por tanto, el genocidio está permitido por Dios para que recuperen su tierra. Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Y a donde vamos, a su reino, lo cual explícitamente demuestra que no hay tierra aquí que sea nuestra. El cristianismo es pro guerra, pro genocidio, en el nombre de Dios. Y cuando piden paz, la piden para Jerusalén y el pueblo judío. El cristianismo defiende el sionismo. Pero ¿quiénes son los sionistas? ¿Acaso ellos lo saben? ¿Lo han averiguado? Para aquellos que no lo saben, son los anticristos. ¿En qué consiste su trabajo? Los sionistas han controlado hasta ahora la banca, la economía, el Vaticano, las monarquías, las entidades secretas, las corporaciones, los medios de comunicación y entretenimiento. Ellos han ido lentamente a través de sus generaciones, desarrollando su plan macabro. Es decir, ellos mueren y saben y piensan que ellos van a resucitar nuevamente en una rueda samsara que le dicen de reencarnación. ¿Okay? Y ellos, toda la familia va reencarnando y reencarnando y reencarnando y ellos son los que tienen todo esto en control. Toda la banca, la economía, el Vaticano, las monarquías, las entidades secretas, las corporaciones, los medios de comunicación, entretenimiento, todo. Ellos han ido lentamente a través de sus generaciones desarrollando su plan macabro. Ha tenido que ser así porque no es fácil violar el libre albedrío de los hombres. Para lograrlo han tenido que maquinar mucho mediante engaños y recompensas. Y así poco a poco se van haciendo de nuestras libertades. Quizás ha sido necesario permitir que los malos reorganicen el gobierno mundial para luego arrebatárselos y convertirlo para el bien común. Porque bien dijo Jesús acerca de todos nosotros. Dijo que nos falta la pericia de ellos para llevar a cabo planes a grande escala. Los sionistas no creen en Dios. Los sionistas creen en Lucifer y adoran a Lucifer y se ríen de la Biblia y se ríen de los cristianos y odian el Islam y no creen en Jesús ni en Dios. Quizás sea el Islam quien tenga que liberar al cristianismo de las garras del sionismo. Y si es que el cristianismo no acaba de darse cuenta que está sirviendo al anticristo. El Islam fue el producto de la iglesia de Filadelfia, cuyo apóstol fue Abner. Abner era el que estaba al frente de la iglesia de Filadelfia. Abner era un apóstol, líder de los apóstoles de Juan el Bautista. El Islam se fue al extremo en su religión, huyendo totalmente de las modificaciones que Pablo, con la venia de algunos de los apóstoles de Jesús, modificaron las enseñanzas del maestro, haciendo concesiones para atraer a los judíos. De ahí que lo del pacto eterno de sangre estuviera incluido ahí por Pablo. El documento 181:25 dice, cuando Juan le preguntó a Jesús cómo amar más a los semejantes, le dijo, aprenderás a amar más a tus hermanos cuando primero aprendas a amar más a tu Padre que está en los cielos. El cristianismo pone énfasis en Jesucristo, pero Jesús siempre puso énfasis en el Padre universal y dijo que bueno era solo Dios. Es que ni él mismo se dejó decir bueno. Jesús dijo, documento 181:1-3,
Si quieres seguir mis pasos, esforzaos seriamente en vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Luego dice, mi paz os dejo, no en medida como la da el mundo, sino que la doy y que cada cual reciba la medida que desee recibir. El Salmo 34 dice, busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos. No ha dicho, busca la tierra que te corresponde y mata a quien tengas que matar para lograrlo. El párrafo 8 de este documento 181 dice que la paz que nos dio Jesús es esa que abrigaba en su corazón, que no es más que la alegría y la satisfacción de una persona que conoce a Dios. Así que regreso a lo que dije al principio. Cuando uno conoce a Dios de verdad, no por el libro, no por lo que tú aprendas de una Biblia o del libro Durante o de cualquier otro libro sagrado, ¿okay? Sino por la ascensión espiritual en el conocimiento de la verdad, experiencia personal. Ahí es donde tú puedes ver y discernir claramente la voluntad del Padre. Y por tanto, también puedes discernir claramente, a través de conocer al Padre, disiernes claramente las actividades del anticristo. La mayoría de los cristianos conocen mucho la Biblia y creen conocer la voluntad de Dios, porque para ellos la voluntad de Dios es todo lo que dice la Biblia. Y no saben discernir, no saben separar el trigo de la cizaña. Pero eso no es conocer a Dios. A Dios solamente se le puede conocer dentro de uno mismo. El que busca, el que conoce a Dios se opone a todo lo que no es paz, a todo lo que no es amor, perdón, bondad, verdad, belleza y a todo lo que no identifique a la personalidad de nuestro Padre Celestial. El resto, lo que no es creación de Dios sino nuestra, Dios no la reconoce. Por eso Jesús dijo, me dirás yo hice esto, hice aquello, pero yo os diré, no os conozco. Es hora de sentarse a reflexionar acerca de esto. El sionismo ha encontrado un apoyo grandioso en el cristianismo. Y el cristianismo es incluso masoquista, pues dice, los judíos no creen en Jesús y su Dios no es el nuestro, pero oramos por ellos para que se conviertan y reconozcan a Jesús como su Salvador. Apoyan al sionismo porque si no se sienten maldecidos. Muy oportuno, ¿no?, para los sionistas adoradores de Lucifer tener a este grupo de esclavos que los adora y así aprovechan esta creencia cristiana para el apoyo que necesitan para llevar a cabo sus planes macabros en acuerdo con una gran mayoría sin tener que violar su libre albedrío. Sin saber, están apoyando a Lucifer. Los sionistas no son judíos verdaderos, son ucranianos convertidos al judaísmo, son házaros. Y el gobierno de Israel, empezando por Netanyahu, ese como se llame, okay, son de descendencia ucraniana, convertidos al judaísmo. Son de nacionalidad ucraniana, házara y de todo eso, pero menos judíos. Y son los que quieren gobernar el mundo con vara de hierro. Israel fue creada en 1948 por Inglaterra y la ONU. El sionismo controlando la ONU. La ONU debe luchar por la paz y la pobreza, que para eso fue creada y ha hecho más guerra y creado más pobreza que nadie. Probablemente los hombres de a pie, nosotros, hemos ayudado más a los pobres que ellos. Y la ONU se ha embolsillado el dinero que estaba destinado a estos fines. Los verdaderos judíos son pisoteados por Israel. Piden auxilio y los cristianos los llaman apóstatas. Increíble, ¿no? No se puede creer en Israel sionista y su falsa victimización por medio de los medios de comunicación que también le pertenecen a ellos. Operan desde Estados Unidos y Europa e intentan controlar el mundo desde todas sus bases ya establecidas alrededor del mundo. So, ¿de qué forma algo tan arraigado desde los tiempos de Pablo y los apóstoles puede ser quitado del medio? ¿Tendría que propiciarse una batalla religiosa entre cristianos y musulmanes? Los medios se han dedicado a hacer ver al mundo que el musulmán es una amenaza. Yo no he estudiado esa religión porque ni me interesa ninguna. Mi religión es una línea directa con el Padre que vive en el altar de mi mente, de mi corazón, en este templo de carne y hueso. Pero me llama la atención que los medios de comunicación sionista desprestigien tanto a los musulmanes, tanto por la televisión como por Hollywood, como por todas partes. Ellos le llaman a los musulmanes, los que practican el Islam, le llaman a su único Dios Alá. Los cristianos le llaman a su único Dios Jehová. Ni Alá ni Jehová es el nombre de Dios. Dios no tiene nombre, pero sí es un solo. Uno solo, es único. El libro Durante dice que no importa cómo le llames a ese único Dios. El libro Durante también dice que la iglesia de Filadelfia, dirigida por el apóstol Abner,
el apóstol líder de los discípulos de Juan el Bautista, fue la única iglesia que se mantuvo firme a la enseñanza de Jesús y por su inflexibilidad se convirtió en el Islam. Juan dice en el Apocalipsis 3 que Jesús le dijo en la visión que esta iglesia era perfecta y no halló en ella causa de reproche, mientras que todas las demás tenían 40 errores. El libro de Durantia solo dice que fue inflexible en cuanto a que no suavizó las enseñanzas de Jesús y se opusieron duramente a las modificaciones que hizo Pablo para conquistar a los judíos, pero pudieron haber tenido quizás alguna flexibilidad y no la tuvieron, porque fue una batalla dura entre los apóstoles de Juan Bautista y los apóstoles de Jesús. ¿Quién es el anticristo? Pues el anticristo es un sistema oportunista sionista que pretende crear un templo falso para sus cristianos fervientes que lo apoyan y lo sustentan. ¿Okay? Así que el sionismo piensa así: les hago un templo en Jerusalén y mientras tanto gobierno con vara de hierro el mundo, que al fin los cristianos, eso es lo que quieren, que reine Cristo cuando venga con vara de hierro, y nosotros vamos a hacer todo lo posible de hacer portentos y cosas para que se crean que nosotros somos ellos. Sin embargo, de lograrlo será por poco tiempo. ¿Okay? Así que si el anticristo llegara a lograr reinar, lo hará por muy poco tiempo, muy pocos meses o pocos días o pocas horas. ¿Okay? Mientras tanto, la hermandad invisible de los hijos de Dios siguen luchando para que no tome lugar ninguna de estas profecías. Así que seguimos ahí con dos líneas de tiempo. Hasta pronto. Los espero en el próximo video.